Hola, hola. Y ahora sí estamos teniendo como mucho problema, pero ya saben que más o menos a los 40 minutos nos saca. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Denis, me escuchas? Sí, ya te escuchamos. Gracias. Es que, bueno, ya saben que que nos saca los 40 minutos, entonces lo que hay que hacer es volver a entrar, porfa. Espero que sí me estén escuchando y viendo la pantalla. ¿Ven la pantalla? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Denis, me escuchas? Te escuchamos. Sí, te escuchamos. Es que me sacó otra vez. Es que ahora sí, no sé, mi internet, ¿qué le pasa? Pero bueno, vamos a ver otro video. Si quieren, apaguen su micrófono para que se escuche mejor. ここのじじいの股の間にババアの顔があんの。なんでかっつうと目の前にチンポコ立ってんだよ。Thank you.
Bueno, les buscamos algunos ejemplos de la película Kill Bill. Consideramos que en esta película hay muchos paneos, bueno, en todas las películas, ¿no? Pero en esto se ve como muy claro, ¿no? Todos estos movimientos que a veces parecen como bruscos, ¿no? Muy rápidos. Entonces, pues para que más o menos vayan viendo cómo son estos movimientos, ¿no? Les vamos a seguir compartiendo pantalla y disculpen por todos las cosas que, bueno, las fallas que ha habido. Bueno, ese es un ejemplo. Los demás se los vamos a mandar para que los vean en su casa. Y bueno, vamos a pasar con mi compañero Fernando para que les explique un poquito de los sonidos. Permítanme. Hola, ¿cómo estamos? Hola, nos toca también ver sonido, que es muy importante, pero antes de empezar con sonido tenemos de lo que están viendo de movimientos, creo que es importante también ver los recursos. Por ejemplo, si tenemos solo una persona para grabar, en este caso ustedes, con un celular o con una cámara, una handicap tal vez, o una cámara digital. Creo que es importante también, si quieren hacer ese tipo de desplazamientos, usar un poquito el ingenio, ¿no? Por ejemplo, queremos hacer un dolly. Si no tenemos la grúa o el carril y el carrito, pues podemos hacer, no sé, con uno de supermercado, ¿no? Es cosa de ustedes también, si quieren implementar ese tipo de tomas en su documental, o en una patineta, o en una bici, ¿no? Entonces, parte también de que ustedes también, no porque no tengan los recursos, sino tienen la capacidad, las ideas, la creación, pueden generar ese tipo de tomas. Entonces, ¿qué opinan al respecto? Díganme. ¿Quieren implementar ese tipo de tomas en su trabajo documental? Sí, también, en mi experiencia, también lo he hecho con patineta, por ejemplo, hacer el dolly, cosas que tenemos un poquito a la mano. A la mano, sí, claro. A veces que también nosotros hacemos mucha cámara en mano, ¿no? Porque no tenemos también un tripié, pero igual podemos hacerlo desde una plataforma, tal vez una banca, ¿no? Tal vez en un bote, ¿no? Hacer una contrapicada. Es que aquí también lo que importa, como dice también Grecia, es como también poder implementar lo que tengamos a la mano, en este caso una patineta, ¿no? Una bicicleta, un carrito de supermercado también nos puede ayudar. Bueno, si queremos contar esa historia, ese documental o alguna parte con este tipo de tomas, que son muy padres, ¿no? Y bueno, los que no tengan un tripié o un... O igual que nosotros, que no tengan un carril para el dolly, un carro, una grúa, más o menos, podemos usar ese tipo de ingenio para poder facilitar esa toma. Y bueno, ahora queremos entrar al sonido, que es muy importante. A ver, ¿quién opina más? ¿Quién alza la mano y dice, yo quiero hacer un dolly, yo quiero hacer un timeline, no sé, diga, un til hacia de contrapicada, no sé, hacia abajo, no sé, toma hacia arriba, pero díganme, ¿alguien quiere implementar otro tipo de tomas? Yo creo que deben de empezar a escribir, ¿no? Y deben de imaginarse ustedes con su creatividad, deben de imaginarse lo que van a contar, y ya tienen una idea de lo que van a tomar en cuenta para hacer su documental. Como el tema, vaya, algún personaje, alguna calle importante, algún monumento inmueble de su colonia, de su barrio, de su alcaldía, no sé, una fiesta patronal,
tal vez hasta un colectivo puede ser, ¿no? Bueno, yo me imagino grabando al personaje que voy a grabar, caminando. Entonces, pues ya vi que la tengo que tomar de derecha a izquierda, ¿no? Claro. Y luego cuando esté trabajando, juntando el cartón igual, y cuando esté pelando cebollas, pues iba a ser de arriba hacia abajo, ¿no? Sí, muy bien. Pueden ir así. Claro, está muy padre, qué bueno que ya se los... Ajá. También puedo ver eso de la patineta o de la bicicleta para ir siguiéndola en su camino, porque ella recorre la Portales. Muy bien, muy padre. O sea, ya te estás imaginando el personaje, ya lo has visto, y dices, como un tipo de scouting, ya conoces el espacio, lo que hace, ya estás viendo visualmente, también nos sirve mucho, aparte de escribirlo, también como hacer dibujos, ¿no? Previos dibujos, que nos ayudan mucho para que en las tomas sea más nutritiva, más visual, más enriquecedora. Está muy bien, Ana. Te felicito igual a esta Grecia. Grecia ya lleva también un rato en el cine, ya también ya tiene un conocimiento previo, tanto también es fotógrafa, también ha estado en el reality rupestre y aparte creo que ha generado algunos cortitos muy interesantes también. Qué bueno, se va nutriendo la clase, es un intercambio, es una red, estamos haciendo una mano vuelta, es un aprendizaje constante entre nosotros, estamos haciendo colectivo, hablando de aprendizajes de cine documental, y esto se me hace muy importante porque cumple con el proyecto. ¿Alguien más? Mira, yo veo que aquí, no sé si... No, disculpa. Es que vi que mandaron en el chat, Guadalupe Ponce dice, hola, debemos implementar una especie de guión, ¿no es cierto? Dibujos de estas estrategias, supongo. No sé si no tenga audio, por eso lo leo, porque lo mando, o me apareció a mí. No, pero también es otra vía también de comunicarnos. Está muy bien. Sí, yo creo, como dice Dada y como dice también Guadalupe, creo que es importante hacer dibujos. Y, por ejemplo, aquí Ana ya tiene el personaje, ya ha ido al espacio donde va a grabar, ya tiene en su mente, porque ya lo ha visto, más o menos las tomas. Y ahorita con los complementos que estamos viendo de lenguajes audiovisuales y movimientos y ejes, y aparte, ahorita lo que vamos a ver un poquito de sonido, creo que es importante que ya lo está poniendo ya en su imaginación. Esa es la lluvia de ideas, esa es la revolución creativa del ser humano. Y creo en ese sentido, Ana también ya lo está poniendo, porque ya tiene el personaje, y también nos ayuda, como dice Guadalupe, un guión, ¿no? Escribir cómo empieza tal vez esa historia en que es realmente documental, pero también ocupando el dibujo, ¿no? En este caso, lo que dice Dada también es importante, hacer unos dibujos y empezar a ver cuál es mi primer toma. Por ejemplo, si yo quiero hacer un documental por ejemplo, un personaje importante de mi barrio que tiene un sonido de barrio, ¿no? Un sonido, pues agarro y digo, pues, ¿cómo voy a empezar mi primer toma, no? ¿Cómo voy a abrir para que en ese primer momento pueda captar la atención del y se le haga importante o interesante a los que están viendo el documental, ¿no? ¿Cómo los voy a atrapar? ¿Qué les voy a decir? Entonces, habría que ver, ¿no? Habría que ver cómo imaginamos la primera toma, la segunda toma, es como una tipo de escaleta que luego también se las vamos a mandar, y ir viendo también hasta los sonidos. Ahorita que vamos a hablar del sonido, tanto el sonido como la imagen es lo que compone el lenguaje audiovisual, el lenguaje cinematográfico, pues hay que estar muy, muy prestos para que lo que ustedes quieran contar sea importante y tenga calidad para la gente que lo va a estar viendo, ¿no? Porque ustedes van a ser los realizadores, pero la gente necesita ver eso. O sea, necesitamos ver mucho cine y que se entretenga la gente, es importante también. Y Ana ya va en ese camino. Grecia no creo que le cueste mucho trabajo, ya tiene un poquito de experiencia, pero también hay que quitarnos el miedo, los que van empezando. Pues creo que también nacimos en una era electrizada, ¿no? Una era de la imagen en movimiento, de la televisión, de los medios. Han visto un buen de series, han visto un buen de documentales, han visto también un buen de películas de ficción. O sea, nuestra sociedad es una sociedad mediatizada también en este sentido de la
de la imagen, ¿no? Entonces, lo importante es que se pongan a escribir, que también hagan unos dibujos, y que si ya tienen la idea muy clara, bueno, la idea de qué es lo que van a contar, qué personaje, qué fiesta patronal, qué historia de colonia, o historia de una calle, de un inmueble, o lo escriban, que empiecen a hacer los dibujos, porque lo que viene pues ya va a ser la realización. Empiecen a ver las tomas, ya tienen ahorita, ya tienen más o menos qué tipo de tomas quieren presentar, ¿no? Quieren estar combinando, y también ahorita vamos a ver la importancia del sonido, porque va de la mano, ¿no? Dicen que un sonidista, el que es director y es sonidista, tiene que decirle al director y a todos los que están en el equipo, cuando se trate de grabar, pues, es el que manda, corre cámara y tratar de que los que están haciendo la producción estén calladísimos, y eso es tomar en cuenta al sonidista, porque en esa forma de tomarle en cuenta, vamos a tener algo más, menos ruido, menos distorsionada la imagen, porque igual se meten ruidos de producción y ya rompe con el realismo que es el cine documental, ¿no? En este caso, porque también en el cine ficción también tienen que estar callados, porque al rato tenemos un buen de material, tenemos entrevistas, pero ¿qué pasa? Está hablando nuestra amiga que está haciendo producción, o el mismo camarógrafo está hablando, entonces no, se rompe. Se pierde una entrevista importantísima, y lo que ya suceda en el cuadro y lo que suceda ya con la cotidianidad, si hay ruidos en segundo plano, sonidos entre segundo plano, en tercer plano, pues eso son lo que enriquece también al sonido que estamos tratando de captar de la realidad, ¿no? Entonces eso ya es importante, que lo tomen en cuenta, que siempre hay que hacerle caso al sonidista, si alguien a posteriori va a hacer un trabajo ya con un equipo grande, donde se encuentre el que va a ocupar el boom, el que va a poner los lavalier, el que va a poner la taza, y dice hasta callado, ¿no? Toma uno, pum. O sea, hacerle caso, porque si no se meten ruidos del mismo equipo, y eso le va a dañar al producto documental, va a perder su calidad, y le va a costar más trabajo en edición. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere platicar esto de las tomas? Denise, adelante. ¿Alguien más? Creo que no, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Volvemos, es que tenemos solo un tiempo limitado aquí en la plataforma. ¿Me escuchas, Fer? Sí, te escucho. ¿Qué pasó? Por favor, dinos. Dinos, Denise. Lo último ya no se te escuchó. Ah, muy bien. Muy cortado. Muy bueno, ¿qué hacemos? Bueno, lo que estaba platicando, que es importante tomar en cuenta lo que diga el técnico de sonido cuando estamos haciendo dirección y cuando estamos en equipo ya en equipo más o menos grande, en el cual el director, el camarógrafo, los de producción, los que traen el equipo, hay que hacerle caso al sonidista, porque cuando dice sonidista callado, todos tenemos que estar callados hasta el propio director, porque si se meten ruidos que la misma producción hace, en este caso en el cine documental, pues también van a alterar una entrevista súper buena, ¿no? O algo que está pasando en la escena. Entonces creo que es importante tener esa calidad, darle esa calidad y darle ese respeto al sonidista y también a cada uno, al camarógrafo, al productor, porque también en el cine ficción, si se llega a meter ese ruido, pues rompe con la escena. Entonces hay que tomar en cuenta eso, hay que tomar en cuenta a cada persona que desempeña cierta tarea en el cine documental y también en ficción. Y hablando del cine hablando del sonido, les voy a dar lo último que tenemos aquí en esta sesión. Les voy a compartir pantalla.
quedamos en sonido, ¿verdad, compañeros? Bueno, hablando de sonido, tenemos un invitado para otra semana, para retomar esto del sonido, que ha ganado varios premios. Es un chavo muy comprometido, se llama Armando Martínez, dicen Armando Puestos, y el chavo, para platicar con él, nos va a platicar su experiencia también, pero también nos va a decir algunos trucos, algunos tips para captar mejor el sonido, que es importantísimo, ¿no? Dicen que entre mejor sonido tengas, también ya es un 60% de la calidad de un documental o de un cortometraje. Y bueno, hablar de sonido, primero hay que saber que es parte del diseño, ¿no? De lo audiovisual. Diseño sonoro existen, les voy a leer un poquito, diseño sonoro existen diferentes sonidos, ¿no? La voz humana, de cuando se hace una entrevista o cuando está el personaje, ambientales, la voz humana puede ir en voz en off, que es bellísima, a mí me encanta, creo que es el documental que se está haciendo mucho. Tatiana Hueso está generando un documental muy interesante, ¿no? Donde siempre pone la voz en off, acompaña casi todo el documental y casi nunca pasa la entrevista a cuadro, ¿no? Eso se me hace a mí muy padre porque por lo regular el documental siempre aparece un personaje, ¿no? Y lo ponemos en cuadro y está así, bueno, pues yo soy Fernando, me dedico a hacer arte, ¿no? Y Tatiana Hueso lo que hace es que primero yo creo que genera la entrevista, su sonido lo pone entre imágenes y las imágenes van contando junto con el sonido, pues la voz, ¿no? La voz humana, la que dice aquí, va contando la historia y se me hace muy bello. Aparte, también ocupa mucho los sonidos ambientales. Ah, otra cosa, ¿no? Los sonidistas, hay que hacerle caso a los sonidistas, porque, bueno, en este caso, cuando trabajemos con más personas, ¿no? Un equipo grande, pero cuando uno realiza y es camarógrafo, y en este caso, en este cortometraje que vamos a hacer al final del taller, pues se debe de dar cuenta, oír, hacer el scouting que ya lo hizo Ana, ¿no? Ya sabe las tomas, ¿no? Ella ya sabe las tomas que va a tomar, ¿no? Va a tomar ya nos describió un poquito lo que va a tomar. Ahora hay que también saber tomar los sonidos, ¿no? Están, por ejemplo, está un albañil con un martillo y pegando un clavo, ¿no? O con la pala, o una señora está, o el personaje que tenemos, está escribiendo, ¿no? A máquina Olivetti, ¿no? O está bordando, ¿no? O está haciendo la comida. Todos esos ruidos nutren la atmósfera sonora de nuestro documental. Y bueno, la otra es la música, ¿no? Si es música que está en el mismo ambiente, por ejemplo, ahorita me están entrevistando a mí, o estoy pasando en mi vida cotidiana, me estoy lavando los trastos y de repente pongo música de Los Temerarios, pongo de Pink Floyd, o pongo de la orquesta Mondragón X, ¿no? Entonces, eso también enriquece, ¿no? Pero o la acompañamos con una música que creada por nosotros. En este caso, por ahí veo que hay un músico aquí. Hay varios músicos. También hay una chica, Grecia también hace música. Y tal vez crean la propia música para el mismo documental. Eso está muy padre, ¿no? Los accidentales son, por ejemplo, las gotas de agua, ¿no? Que están en el ambiente. El mismo silencio también. Los sintéticos ya creados en efectos especiales, efectos de sonido, vaya. Pues vamos pensando también en qué vamos a capturar para nuestro documental tenga esa narrativa sonora, es impresionantemente, bueno, es impresionante también lo que puede captar, o podemos captar del medio ambiente cuando se realiza documental. Y ya para las actividades para la próxima semana, ya les había dicho que tenemos a técnico de sonido, que ha trabajado varios documentales, ha ganado varios premios, y creo que es importante que también le saquemos provecho, porque si queremos comprar un buen boom o un buen lavalier, él nos va a decir dónde comprarlo, ¿no? Porque tal vez más adelante ustedes hagan una productora, un equipo de documental, ¿no? Ya generen entre 3 o 4 cuates de este taller, y se puedan
juntar también sus recursos para comprar un equipo más o menos bueno. También eso es muy importante para nosotros, que ustedes también, después de este taller, estén así como muy creativos, ¿no? ¿Y qué opinan, chicos? A ver, díganme. ¿Qué opinan? ¿Por qué es importante el sonido para un producto audiovisual? Ya vieron también qué sonidos pueden ocupar, si van a ser creados por ustedes, si van a ser, o si van a, por ejemplo, si tienen un personaje que trabaja, no sé, en un tianguis, pues todos esos sonidos de tianguis también son muy importantes, ¿no? O si trabaja en una zona arqueológica, o si trabaja en Chapultepec, ¿no? Que hay un buen de sonidos orgánicos muy importantes, pájaros, aves, agua, viento, hojas que se caen. O sea, hay que pensar también en el sonido, ¿no? O sea, uno como realizador, decía un amigo que en paz descanse, él se dedicaba mucho, hacía mucha cámara, pero también hacía sonido. Decía que también debemos de saber del clima, en qué es cierto, en qué tiempo las nubes pasan más, son más rápidas, ¿no? Pasan más rápido para poder hacer un timeline. En qué tiempo llueve, en qué tiempo hace más sol, o el sol está más, hay más crepúsculos, o sea, para tomar, o sea, debemos de estar como que en todo, se dice. Fer, yo tengo una duda. Dime. Es que mi proyecto va a ser más enfocado hacia otra cuestión, y no es como, no sé si nada más se hace la cultural y la parte de delegaciones. Sería como más enfocado hacia la producción de espectáculos. ¿Tú quieres hacer algo sobre espectáculos? ¿Un documental sobre espectáculos? Ajá, la escena atrás de la producción. Ah, lo que está atrás. Los stagehands, stage manager, managers. Híjole. Es que... Mira, o sea, sí está interesante también eso, pero el tema, de hecho, el primer objetivo de este taller que estamos dando era como que los jóvenes y niños de la colonia Ramos Millán contaran la historia, ¿no? A través de sus nuevas miradas, ¿no? Pero como por la pandemia se abrió para más personas, en este caso ya entraron más como ustedes, ¿no? Y eso es importante, hay dos objetivos, ¿no? Entonces, no queremos perder la línea de narrativa o el tema principal, que es como hablar en ese sentido de una historia de la colonia, de tu barrio, es más, hasta de tu propia casa, o tal vez de un personaje de tu barrio, o tal vez de una fiesta patronal, o un carnaval, o tal vez de un inmueble abandonado que tiene cierto simbolismo histórico, algo arqueológico, o tal vez la actividad de un tianguis importante en tu barrio, o tal vez también no sé, un cuento y leyendas también de tu espacio geográfico, ya sea tu colonia, tu barrio, tu alcaldía, tu microvecindad, ese es el tema. Entonces ahí sí como que no sabría cómo poderlo compaginar con la historia. O tal vez con la historia con el tema que es, ¿no? Que es esa narrativa de contar lo que ya te dije, es más la historia oral, la historia urbana de un barrio, colonia, condominio, microvecindad, calle, inmueble, personaje simbólico. Entonces como que ahí sí, pues está padre también lo que dices, porque a veces no contamos lo que pasa en producción, ¿no? No contamos lo que pasa atrás de lo que lo importante de generar toda una industria cultural que puede ser los espectáculos, ¿no? Todo lo que conlleva está muy padre, pero no sé cómo lo podrías contar, ¿no? Tal vez a lo mejor haces unas entrevistas de esas personas, ya la tiene Eureka. Mira, tal vez le haces una entrevista de dónde son ellos, los que ponen toda la industria cultural atrás, ¿no? O sea,
quién está en producción, quiénes son los que ponen las luces, quiénes ponen los sonido. O sea, eso está padre, ¿no? Sí, de hecho era. Está padre, está bien, Santiago. Entonces, más o menos, a ver. Sí, si era como entrevistar a esa parte de los ingenieros que, o sea, a pesar de que les dicen ingenieros, no acabaron una carrera de iluminación, y también la otra parte de los que ya acabaron una carrera de iluminación o de audio, ¿no? Ingeniería en audio. Entonces quería como platicar esa historia de, pues nunca antes, como contar realmente al 100% en México. Muy padre, y más los compaginas con la narrativa que es de dónde son, dónde viven, en la Ciudad de México o en el Estado, ¿no? Marcar eso para que también sea parte de lo que estamos viviendo, y ya tú lo compaginas con tu historia de vida. Padrísimo, con todo lo que es el montaje, es de los espectaculares, de las fiestas de libro, de los conciertos, de uff, ¿no? Es un mundo también. Ahorita está parado, lamentablemente, pero es muy interesante también. Ya tienes más o menos por dónde, hay que ver qué tipo, bueno, tienes un buen te alimentas un buen con ese, o sea, tienes de dónde agarrar, ¿no? Tienes tanto en lo sonoro como en lo visual, tienes, ahí están las tomas, ¿no? Lo que hemos pasado, ¿no? Los encuadres, los ejes, los movimientos, y también el sonido, pues, tienes para hacer un cortometraje muy importante. Y yo les digo a todos que se motiven y que siempre hay que saltar, ¿no? Siempre hay que tratar de saltar ese paso de decir, no, yo no sé hacerlo. Yo puedo hacerlo, voy a veces tal vez de errores, pero también poco a poco se va aprendiendo, ¿no? Julio Henger nos estaba diciendo lo mismo, ¿no? Entrevistados nos dicen, no, pues es que también he cometido errores, ¿no? Tuvimos un fotógrafo muy, muy joven en taller de fotografía, que también lo estamos dando los lunes, y pues, el chavo se ha ido a las caravanas migrantes, ¿no? Ha estado tallándole y hace una fotografía de tipo social y donde los derechos humanos son muy importantes. Entonces, una fotografía, pues, desde mi punto de vista, muy ética, muy humana, y también nos pone muy a las claras lo que está pasando en este espacio geográfico que es tanto Centroamérica como México, pues, como México y los Estados Unidos, ¿no? Nos está marcando lo que está pasando a través de su fotografía. Esos son ruidos en vías de ser sonido de la beba. Pues muy bien, ¿quién más? Hablando de sonidos, ahí se metió un sonido importante, lloroso. A ver, ¿alguien más? Chicos, amigos, amigas del taller, compañeros del taller, para hacerlo más nutrido esto. Sí, ya vayan viendo qué es lo que van a contar, porque tienen, como dijo Santiago, ¿no? O sea, de verdad que donde le quieran ver pueden encontrar una historia muy importante y poner el sonido, poner tomas, enriquecerlo, vaya. Y que les guste a ustedes y que el público se entretenga, ¿no? Ya entreteniendo el público, atrapándolos, ya. Eso ya es una ganancia muy, muy importante. Ya después se va aprendiendo con el paso del tiempo, ¿no? Para mejorar. Pero sí, el sonido hay que tratarlo de tenerlo lo más pulido. Porque sí nos marca un ahora que no sé, una calidad, ¿no? ¿Alguien quiere participar? Ah, por ahí tenemos un chat. Vamos a ver. Vamos, Gabriela, ¿quieres participar? Creo que no. Denise del colectivo Nadomundo. Dada, ¿quieres decir algo? Ah, muy bien. Dinos. No. ¿Tú ya pensaste que vas vas a grabar? ¿Qué personaje vas a de ahí de tu colonia? ¿No? Para también dejarlo ahí en el taller. Porque como les digo, este taller, aparte de tener esta función de hacer el documental, también vamos a tener a la postre por la continuidad, vamos a hacer un festival con el mismo tema, ¿no? Van a entrar más documentalistas, pero ya con ustedes, pues, van a ser de los principales, ¿no? De los que vamos a tomar en primer plano. Ya después van a integrar más para el festival, y va a ser el primer festival. Entonces, creo que también es importante para que ustedes se animen a hacer algo, ¿no?
y vamos a buscar entre la Cineteca, entre la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre la Casa del Cine, vamos a buscar espacios en Casa España, a ver si nos si podemos presentarlos allá para que se simbolice también, y también vamos a tener una exposición de detrás de cámara, en este caso, como lo que dice Santiago, detrás de cámara, cómo fue el rodaje, hay que tomar fotos de cómo están ustedes rodando el documental, para ciertos elementos iconográficos que a lo mejor tengan ahí, son simbólicos, alguna playera, una gorra, para ponerlos como museografía, ¿no? De lo que pasó en el rodaje de su documental, y también en la postproducción, porque eso también hay que ponerlo, ¿no? Porque eso es darle simbología a lo que uno está trabajando, ¿no? Cómo llevar esto también a términos museográficos, ¿no? O de exhibición. Entonces, todo un trabajo, la verdad, y yo les digo que se motiven, que lo hagan, y nosotros vamos a estar acompañándolos para que esto se haga realidad, ¿no? Y para que al rato ustedes lo puedan ver exhibiéndose tanto en un canal de medios libres como también en un espacio cultural o en un festival de cine, ¿no? Que sean ustedes los nuevos realizadores, para nosotros es un gran importantísimo, porque todos así empezamos, todos empezamos de cero, otros ya sabemos más, algunos somos más creativos en algo, en la cámara, tenemos mejor ojo, otros más en el sonido, otros más hacen producción para encontrar una entrevista, ¿no? O investigan algún tema importante que está pasando en el México contemporáneo, ¿no? O en el mundo global. Entonces, el documental da para mucho. Entonces, es importantísimo. Entonces, ¿alguien más quiere alzar la mano y decir, pues mira, yo a mí se me antoja grabar, no sé, las fuentes de Chapultepec, el agua, también el sonido tiene, puede ser como el tema, ¿no? Y dónde está geográficamente, ¿no? Entonces, todo se puede entrelazar, ¿no? Pero dice más importante que tomen muy en cuenta estas dos clases, porque es lo que nos va a marcar como la calidad un poquito para no perder eso, ¿no? Un buen sonido, una buena imagen. Además, yo diría demasiadas imágenes, demasiados sonidos para poderlos llevar en una secuencia audiovisual, en una narrativa audiovisual. También les vamos a estar dando bibliografías, lo vamos a poner tanto en nuestra página de Nado Mundo en Facebook, y también si ustedes gustan y nos mandan un mensajito, pues se los mandamos a su correo, porque esto va de la mano también con lo teórico, ¿no? Para la clase que viene vamos a hablar un poquito de cómo sigue la historia del cine, ¿no? Porque si ya les habíamos hablado de los Lumière y de Flagentin y del hombre de la cámara y de cómo se fue desarrollando el cine y la ficción, pues ahorita ya vamos también ya vamos a ver los impresionistas, ¿no? En el cine documental, y después vamos a pasar a la posguerra, ¿no? En el cine directo, después vamos a traer una especialista en el cine